I'm somewhere in the middle, try to find myself again. But life is one big riddle of the future and what's been. Cause it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I gotta go, 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 running to better times. Go, 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 from my emotions. I'll go, 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 running to better times. To better times, to better times. Remember I was laughing in all the photos that you took, but now it looks like acting, like we were fiction in a book. Cause it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I gotta go, 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 running to better times. Go, 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 from my emotions. I'll go, 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 running to better times. To better times, to better times. Radio Negocio y Construcción presenta. Presenta. Hablemos de construcción. De construcción. Un programa para conversar sobre las últimas novedades de la industria con interesantes entrevistas. Conducido por el ingeniero civil Rodrigo Ciarafia en negocioyconstruccion.cl o en radionegocioyconstruccion.com. Escucha nuestra programación e interactúa en vivo con nuestros invitados a través de Google Play, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y radionegocioyconstruccion.com. ¡Te esperamos! Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rodrigo Ciarafia y les doy una cordial bienvenida a un nuevo programa Hablemos de Construcción desde www.radionegocioyconstruccion.com y en transmisión simultánea en todas las redes sociales y plataformas de negocio y construcción, en LinkedIn, Facebook, Twitter y también desde las aplicaciones de Google Play y Apple Store. Negocio y Construcción es un medio de difusión líder de la industria que tiene una propuesta de valor, como lo mostrábamos en el video preliminarmente, como una revista, un catálogo y una radio. Y cada miércoles nuestro objetivo es llevar los temas que son tendencia y que buscan transformar, movilizar la industria de la construcción para hacer las cosas mejor. Mejora del desempeño, en lo que se refiere a plazo de construcción, a calidad, a seguridad, e incluir en todo este ecosistema y evaluación de proyectos los conceptos de economía circular,
sustentabilidad, vida útil. Y por esta razón, en el marco del especial sobre construcción industrializada que se presenta en la vigente edición de marzo de la revista Negocio Construcción, la radio Negocio Construcción hizo una cobertura especial a la construcción acelerada de vivienda de hormigón realizada por la empresa Discovery Precast, de la cual yo soy parte, que son especialistas en ingeniería y construcción industrializada con prefabricados de hormigón, quienes ejecutamos un montaje y construcción de una vivienda de 84 metros cuadrados en 3 horas. Les recuerdo que todo esto se basa en estos nuevos conceptos, nuevas palabras relacionadas a la construcción industrializada. Es así de nuevo que hoy día en la norma 3744 que está liderando el Instituto de Normalización, el INN, en Chile, que desarrolla las normas para poder impulsar las mejoras necesarias normativas en estándares, en formas de trabajar. La norma de construcción industrializada ya tiene una definición, está en proceso todos los otros términos, pero ya tiene una definición de construcción industrializada y se las voy a leer. Forma de construir que busca mejorar el desempeño de la construcción en distintas etapas y áreas de un proyecto, que puede o no incluir prefabricados. Y ese es el objetivo de lo que queremos conversar hoy día. Y antes de invitar a varios actores y empresas que de manera colaborativa participaron en este proyecto, porque hay que ser muy claros, en la constructora Discovery Precast, especialista en ingeniería y construcción, el trabajo se desarrolla con proveedores estratégicos, con servicios especializados. ¿Para qué? Para que nosotros logremos desarrollar toda esta cadena de valor construyendo un proyecto. Esto no se hace de manera aislada, no se hace con todo un equipo atrás. No, hay un trabajo colaborativo donde muchas empresas expertas en cada una de sus áreas aportan su parte especializada en diferentes etapas del proyecto. Antes de comenzar a invitar a todos los participantes, quiero contarles qué hacemos en Discovery Precast. Es primera oportunidad que tengo después de 2 años de poder mostrar lo que hacemos en esta empresa de la cual soy parte. Rodrigo Reyes me decía, bueno, que está en Punta Arenas en este momento y nos manda saludos también ahí a través de las redes sociales. Bueno, que te entreviste un avatar. Lo pasamos, estuvimos pensando si era posible hacer eso. Bueno, yo les quiero contar que en Discovery Precast nosotros nos dedicamos a hacer dos tipos de áreas de trabajo o unidades de trabajo, que es el área de edificación y minería. En el área de edificación, lo que nosotros buscamos es el concepto de arquitectura industrializada. ¿Qué significa? Todo proyecto, cuando se define su forma, sus dimensiones, su confort, su espacialidad, sus rasgos arquitectónicos, se piensa con la obra terminada, se piensa con la materialidad terminada. Y queremos impulsar el concepto de arquitectura industrializada para que se pueda incluir en etapa temprana el método constructivo. Es decir, la casa que está a la izquierda, que está conformada por paramentos verticales y horizontales, vigas, pilares y fundaciones, se segmenta en piezas prefabricadas de diferente tamaño para poder desarrollar un proyecto que, si se hubiese construido con la construcción tradicional, hubiera ocupado 5 o 6 veces más de tiempo. Eso es un concepto que nosotros hemos introducido al mercado, que es arquitectura industrializada. ¿Qué se logra? ¿Qué se logra con la arquitectura industrializada y todo este proceso de construcción con prefabricado? Beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de estas soluciones? 0 residuo. Les vamos a mostrar con el equipo que participó en esta construcción de la vivienda del 84 metros cuadrados en 3 horas, que efectivamente tú trasladas las piezas que están sobre el camión a la posición definitiva, que es lo que ustedes están viendo en la foto de la derecha. Eso significa rapidez de construcción y al mismo tiempo significa menos mano de obra y partidas en terreno, ¿vale? Por defecto, y quiero reiterarlo, 0 residuo. ¿Es posible tener 0 residuo en una obra gruesa? Sí, y nosotros lo demostramos y lo dejamos en evidencia. ¿Esto qué aporta? Certezas de plazo de construcción en la obra gruesa. Nosotros señalamos que esta obra se iba a hacer en determinado día, en un determinado tiempo, y eso se cumple. Y todo atrás viene con un costeo, que es el que se le transmite
al cliente. Entonces tiene una certeza de plazo y costo total antes de que se ejecute su obra, sin letras chicas, sin sorpresas. ¿Qué es lo más importante? Adaptable a todo tipo de diseño arquitectónico. Recuerden, la construcción con prefabricado se basa en cuatro tipos de elementos: paramentos verticales, que son muros o pilares; paramentos horizontales, que son losas de cielo o radier; elementos volumétricos, que pueden ser fundaciones aisladas o fundaciones corridas; y elementos espaciales, que puede ser un cascarón. Y todo eso puede tener cualquier tipo de dimensión. Es decir, la construcción con prefabricados es un método constructivo para poder llegar a hacer este tipo de proyectos en un mínimo de tiempo. Y cualquier tipo de proyecto, con subterráneo, con dos pisos, con tres pisos, sin ningún problema. ¿Y cómo se logra eso? Déjenme mostrarle. Nosotros formulamos el método de los cinco pasos para evaluar el potencial de prefabricación. Es decir, esta obra, que las fundaciones se hicieron en terreno, se pudo también haber hecho con las fundaciones prefabricadas. Es la decisión de cada uno de nuestros clientes qué comprar. Y esa es la gran ventaja de nuestra constructora Discovery Precast, que le ayudamos en un acompañamiento en la estrategia de compra y de construcción al cliente. ¿Qué quiere usted? ¿Quiere construir en 8 meses, en 6 meses o en 3 meses? Porque en la medida que yo prefabrique más, su obra va a estar ejecutada en un menor tiempo. Y todo eso se desarrolla revisando temas arquitectónicos, revisando temas de sustentabilidad, revisando temas de eficiencia energética. Y eso se hace en un trabajo que nosotros lo hemos denominado el método de los cinco pasos, ¿vale? Quería mostrarles otro aspecto. Este es el resultado. Cuando ya se desarrolla todo el proyecto en etapa temprana, se generan los planos estructurales, su memoria de cálculo y todas las vistas 3D que nos permiten mostrar a nuestros clientes cómo se está desarrollando su proyecto, y puede tomar decisiones. Mira, quiero mover este rasgo de puerta o ventana, lo quiero agrandar, quiero considerar un techo de esta materialidad. Se le apoya al cliente en un trabajo continuo para que quede satisfecho y diga: wow, esto es después lo que quiero ver en mi obra, y se cumple. Les quiero mostrar otra cosa también que es súper importante, relacionado a los grados de industrialización, que también me lo habían preguntado ayer, que querían que los mostrara. ¿Qué son los grados de industrialización? La construcción industrializada no es solamente construir con prefabricados, como les mostraba la definición que se está haciendo en la norma NSH 3744. Es construir con o sin prefabricados, buscando mejorar el desempeño de las obras. Y nosotros formulamos los grados de industrialización en Discovery Precast de esta manera. Por ejemplo, un hormigón de una consistencia, o concreto de una consistencia con O5, pasar al grado 1 si tiene entre 10 y 12 centímetros, pasar a un grado 2 si tengo 18 centímetros, entre 15 y 18, y un grado 3 si es un autocompactante. Pero ¿qué me permite visualizar esto en una obra? Es poder identificar cómo está trabajando la obra y qué beneficios tiene de reducir plazos de construcción, beneficios de reducir la cantidad de reparaciones que debe haber porque se generan nidos de piedra o malas terminaciones. Eso es lo que identifica el grado de industrialización. ¿Cuánta cabeza, cuánta tecnología, cuánta evaluación técnica económica se introdujo en el proyecto para poder cumplir un objetivo? Que el objetivo puede ser reducción de plazo, puede ser cumplir una determinada fecha de operación, cumplir un determinado concepto de resistencia, en los conceptos de resiliencia, de que tenga que resistir embates de la naturaleza, y así. Lo hicimos también con las formaletas o los encofrados. Es decir, pasar de un grado 0 a un grado 3, y también lo hicimos con la formulación en las barras de refuerzo. Este es súper interesante. El grado 0 en las barras de refuerzo significa que tú llevas las barras sin doblar. Llegan armadas en grupo. El grado 1, en que yo estoy generando dobleces en las barras, ¿vale? Sin todavía generar estribos. Y el grado 2 y 3 muestran ya que yo puedo llevar toda la armadura doblada y armada y la armo en terreno, o el grado 3 está el módulo completo, terminado, y yo solamente lo instalo. ¿Cuáles son los beneficios de construir con un determinado grado de industrialización?
es que la obra va a tener un desempeño mejorado en calidad, en plazo, en costo, en calidad de la terminación, y eso tiene que ser evaluado en etapa temprana. Ese es un aspecto que nosotros desarrollamos en todos los proyectos, tanto en edificación o minería. ¿Vale? Les voy a mostrar. Y ingresando al proyecto efectivamente que desarrollamos de la casa de 84 metros cuadrados, ¿cómo se desarrolló esta compra? ¿Vale? Una empresa, perdón, un particular, elige dentro de los seis tipos de vivienda tipo que tenemos para comprar una vivienda a través de un solo clic en www.discoveryprecast.com, elige una casa de 70 metros cuadrados, de un valor determinado, con un costo determinado y en un plazo de construcción determinado, y la pide ampliar o modificar a una de 84 metros cuadrados. Es decir, una persona a través de un solo clic ya sabía la dimensión de sus muros, la ubicación de los rasgos de puertas y ventanas, y se le proponía una ubicación de todas las, de todos los elementos de especialidades, de interruptores, de enchufes, de pasadas de agua, de pasadas de gas. En este caso, el cliente quiso avanzar en la compra con algunas modificaciones, en la cual nuestro equipo, arquitecto y calculista, y también un jefe de construcción, un proyectista, bueno, toda la oficina, participa con el cliente para poder ajustarse al requerimiento final. Es decir, puedes comprar una casa tipo que ya viene determinada en todas sus dimensiones y formas, o puedes comprar una de esas casas y adaptarla, o puedes comprar una a medida, ¿vale? Eso es súper interesante porque no hay restricciones para que tú puedas desarrollar una compra. Y antes de ingresar a mostrar lo que fue nuestro proyecto de la construcción de la vivienda de 84 metros cuadrados, quiero contarles que, recuerden, Discovery Precast tiene dos áreas muy fuertes de trabajo, que son edificación y minería. Y en minería también hemos desarrollado un trabajo importante en la cual tuvimos la oportunidad de asesorar a la empresa más grande del mundo productora de cobre, que es Codelco, en la planta de tratamiento Relaves, donde logramos proponer a través del método de los cinco pasos para evaluar el potencial de prefabricación en las diferentes estructuras, opciones de tiempo y costo de construcción. Estamos hablando de estructuras de grandes dimensiones. Estamos hablando de estructuras, esa es una cámara underflow debajo de un estanque de 70 metros de diámetro. Esto tiene 1.500 metros cúbicos, solamente esta estructura. ¿Para qué dimensiones? Son estructuras gigantescas. Esta tiene 1.700 metros cúbicos, esta es una sentina. Y para cada una de estas estructuras, nosotros propusimos porcentajes de prefabricación con diferentes modulaciones de piezas prefabricadas, diferentes conexiones de piezas prefabricadas, lo que determinaba tiempos de construcción de cada una. Entonces, es súper importante entender el método de los cinco pasos para poder evaluar el potencial de prefabricación. ¿Se prefabrica de una manera? No. Se prefabrica. ¿Cuánto prefabricas en función de la estrategia de construcción que necesite tu cliente? Y nosotros lo acompañamos para mostrarles escenarios de construcción que pueden ser dos, tres o cuatro, tanto con concreto o hormigón armado, prefabricado, pretensado, postensado o un mix de las anteriores. ¿Vale? En resumen, en Discovery Precast, hoy día nosotros somos construcción e inspección. Y también hacemos ingeniería y estudio de evaluación de proyectos en etapa temprana, completa, factibilidad básica y detalle. Y además estamos atendiendo a algunas empresas en Chile y también en Latinoamérica para desarrollar sus plantas de prefabricados y también impulsarlos a que puedan tener nuevos productos y vender más. Es decir, estamos inmersos en un ecosistema de la construcción industrializada que lo vimos día a día en todos sus flancos. Y en el día de hoy lo que les vamos a mostrar va a ser la construcción de esta vivienda. Lo primero es invitar, quiero ver si está ahí Hugo o Mary, que es mi primer invitado. Vamos a ver si está conectado. Está por ahí Hugo, vamos a esperar que se conecte. Y también que se conecte Cristian Casanova de Hilti para poder mostrar
varios aspectos de lo que fue esta actividad. Mira, les voy a mostrar una foto por mientras. Esta es una foto, una vista aérea del proceso de construcción de la vivienda 84 metros cuadrados. Esto se conforma de seis paneles y cada panel se iba montando en un lapso de entre 15 a 25 minutos en función del tamaño del panel, del tiempo en que se tenían que hacer las conexiones a los ganchos de izaje, el desplazar las cadenas a la posición correspondiente para poder hacer un izado uniforme de la pieza. Vamos a ver quién más está por ahí. Ahí está Cristian. Vamos a sumar a Hugo. Ahí está. Y a Cristian. Ahí está. Hugo, hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Quiero presentarles Hugo, uno de los líderes y gerente de la empresa de prefabricado Facoro, que apoyó para el desarrollo de este proyecto. La construcción industrializada es un eslabón de participantes. Y cuando hoy día yo les presento que vamos a tener a la empresa prefabricado, a la empresa Hilti, a la empresa Bridon Becaera, a la empresa Sika, esto no se puede desarrollar sin un trabajo organizado, coordinado, a lo largo de todo el proyecto, que empieza en etapa temprana con todos los actores y que felizmente termina cuando se construye y se monta. Lo primero, Hugo, cuéntame, ¿qué te pareció este proyecto de construcción de vivienda acelerada y todo este proceso de trabajo que hubo con Discovery Precast? Bueno, nosotros llevamos ya varios años insertos en el desarrollo de soluciones prefabricadas para la industria de la construcción. Ya, la verdad es que, como bien comentas tú, la industrialización de la construcción es lo que viene y es lo que corresponde. Y la verdad es que la experiencia en este proyecto fue bastante buena. Tú desde un comienzo fuiste muy ambicioso en mantenerte con el discurso de que en 2 o 3 horas iba a montar la casa. Se probó un sistema de conexión con el cual nosotros no habíamos trabajado, ¿ya? Así que ahí en conjunto con nuestro equipo técnico y el equipo técnico de Discovery Precast se desarrolló la ingeniería necesaria para probar y que este sistema funcione de la mejor forma posible. Y la verdad es que se consiguieron los resultados esperados. Se logró montar la casa en menos de 3 horas. La verdad, todo el equipo, los distintos actores, resultó bastante bien. Yo sinceramente quedé sorprendido con la agilidad del proyecto y también con los resultados de este. Fue un proyecto complejo también por el simple hecho de que eran muros. Había unos muros muy grandes, había un muro de 10 metros de largo con espesores de 12 centímetros, lo cual fue un desafío tanto para la fabricación, para el traslado y para el montaje. Estuvimos ahí en conjunto con Rodrigo desarrollando unos atriles especiales, unos balancines de levante y de montaje para los muros también especiales, para garantizar y asegurarnos de que todo ande bien. Y la verdad es que fue un excelente resultado. Yo quedé bastante conforme. Mira, voy a mostrar esta foto, que dentro de todo lo que hemos promovido desde que construimos esta vivienda es la vivienda completa de 84 metros cuadrados trasladada en un solo camión. Son menos de 10 metros cúbicos, ¿vale?, que alcanzan las 25 toneladas, por lo tanto se cumplen alturas máximas de trabajo, pesos máximos de trabajo y dimensiones. Y como decía Hugo, se logró diseñar un atril para poder apoyar los muros en la forma que la estamos viendo y poder trasladarlos con un solo movimiento desde el camión a la posición definitiva. Yo creo que esto fue uno de los elementos fundamentales, y todo esto se desarrolló en etapa temprana. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se va a desarrollar en 2 traslados, en 3 traslados, en 1 traslado? ¿Se hace directo desde el camión a la obra? En algún momento se pensó oye, vamos a tener que descargar a piso y después desarrollarlo con calma. Le decían, no, esto lo vamos a trasladar de una sola posición, no vamos a demorar 15 a 20 minutos. Y lo que tú decías es totalmente cierto. Se desarrolló un trabajo, Discovery Precast desarrolló la modulación con muros de 10 metros, presentó la ingeniería con su memoria de cálculo y planos estructurales,
y estuvieron magníficos en la empresa prefabricado Facoro para poder cumplir los plazos de construcción, la calidad de construcción y un traslado que uno puede decir, oye, si se hubiera trasladado en dos camiones, sí, eso, trasladar dos camiones significa más logística, más espacio disponible en la obra, es decir, se redujo y se optimizó todo de manera fantástica. Esta es una foto también que me gusta mostrar, que es todos los participantes mostrando el del camión, la obra en etapa de avance, otro de montaje. Así que Hugo, yo quiero darte las gracias. Se vienen más proyectos, ya hay varias empresas que nos están solicitando nuevas construcciones de proyectos de uno y dos pisos de vivienda. Así que esta relación va a seguir fructificando para que la construcción industrializada se desarrolle de manera conjunto con los actores que están buscando este foco, reducción de plazo, calidad, seguridad. Y quiero darte las gracias, Hugo, por todo el apoyo que nos brindaron para poder construir esta vivienda y tener un cliente contento y satisfecho. Bueno, de nada, y nosotros estamos siempre dispuestos a participar de cualquier desafío que haya en prefabricados. Tenemos un área exclusiva para recibir todo tipo de desafíos. La idea es que no haya límite en el prefabricado para poder conseguir cualquier solución. Perfecto. Bien, pues. Súper. Vamos a seguir la posta con todos los participantes. Hugo, si quieres te puedes quedar un ratito ahí y metes la cuchara cuando quieras o te desconectas que ibas a una reunión. Estás invitado a mantenerte ahí conectado. Quiero darle... Tengo una reunión en unos minutos. Voy a participar unos minutos más y luego voy a... Vale. voy a invitar ahora a Cristian Casanova, de la empresa Hilti Chile, que es el gerente de venta. Yo les voy a mostrar unas fotos de Cristian, pero ¿qué gerente de venta? Así, ahí con el combo, ayudando en algún momento, y yo quiero participar del montaje. No, fue fabuloso. Mira, esta foto refleja de la mejor manera el aporte y el apoyo de Julio Godoy y Cristian Casanova. Ahí se ven, ahí mostrándose sus equipos, pero participaron y corriendo, porque íbamos montando los muros y tenían que ir chequeando las nivelaciones, iban colocando hasta las pletinas, no, las lainas, se pasaron. Cristian, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola Rodrigo, ¿todo bien? ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué te pareció el proyecto? Antes que... Porque te voy a dar el play y vaya a lanzar todos los productos y juguetes que utilizamos. Pero dime, ¿qué te pareció el proyecto? No, bien, súper súper interesante. Para nosotros es algo un poco nuevo, quizás. No nos dedicamos mucho a ver el tema de la prefabricación. Entonces, ahí te corrijo un poquito con Juan, que fue quien me acompañó, Juan Godoy. Fue una experiencia súper, súper interesante de diseño de producto, diseño de todo el proyecto y después ejecución que se llevó a cabo, pero de una manera súper profesional. La verdad fue algo muy, muy entretenido. O sea, me acuerdo alcanzamos a ir antes de que llegara el montaje, hicimos algunas rectificaciones del terreno. Así que la verdad, para nosotros que somos una empresa que busca mucho la productividad, busca mucho mejorar la industria y llevarla hacia el siguiente nivel, creo que esto es un camino muy interesante que nos puede llevar a quizá eso, ¿cierto? Esa mejora en productividad, esa mejora en seguridad que tú bien dijiste. Mira, tú señalaste una palabra que yo no fui tan categórico en señalarlo al comienzo. La famosa rectificación de las fundaciones, es decir, acá ustedes están viendo detrás de los equipos que te voy a pedir expliques con más detalle a todos los que nos están escuchando. Les quiero recordar que estamos en vivo desde radionegocioconstruccion.com, transmitiendo en todas las plataformas de negocio construcción de LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y además desde las aplicaciones de Apple Store y Google Play. Es increíble, pero somos un medio de la construcción digital para poder llevar todas las tendencias, los temas interesantes y transferencia tecnológica de valor para que todos tengan a la mano información y transformar sus proyectos, mejorar sus proyectos y obtener más desempeño. Si lo que queremos es que los proyectos salgan de mejor calidad, menor plazo, más seguridad y más rentables. Todos buscamos eso.
Y cuando tú hablabas de la rectificación de las fundaciones, uno le propone al cliente prefabricar todo, desde las fundaciones, muros, losas. Y el cliente en este caso dijo, no, yo voy a hacer las fundaciones en terreno. Y previamente al montaje, uno tiene que ir a hacer un chequeo de las fundaciones. Y al hacer el chequeo de estas fundaciones, para poder determinar que están en la horizontalidad que corresponde, encontramos que habían diferencias. Es decir, las rectificaciones son reparaciones que tiene que hacer el cliente de las fundaciones, con sobreconsumo de recursos, materiales, tiempo y preocupación del cliente. Y nuestra propuesta es, a ver, olvida de todo. Nosotros te llevamos la obra gruesa completa. Y el costo-oportunidad de eso es cuánto tiempo dedicó mi cliente a ir a chequear, a ir a hablar con sus maestros para que se corrigieran esos problemas. Entonces, ya, vamos y muéstranos y explícanos cuáles son los equipos, este equipo espectacular, esta regla y todo lo que tú utilizaste en este proyecto. Bien, bien. Bueno, sí, de hecho el tema de la rectificación fue como algo que alentizó el proceso, ¿cierto? No generó valor al final, pero bien, mira, les cuento, para nosotros fue, aparte de lo nuevo que era el proyecto, pudimos jugar con algunas herramientas que vamos a lanzar. De hecho, ni siquiera el que tengo yo en mi mano, no lo hemos lanzado al mercado todavía. De hecho, lo vamos a lanzar ahora en mayo. Y esto es una plataforma nueva a batería que se llama Neuron. Lo que buscamos nosotros es, como les dije, productividad. Y parte importante de eso es eliminar cable. Nosotros soñamos con obras sin cable. Y de hecho hizo mucho más sentido en un sector como el que hicimos el montaje al final. Si nos recordamos, teníamos un generador que no estaba funcionando al máximo, ¿cierto? De hecho tuvimos algunos temas con él. Entonces al final del día los cables, buscar corriente no te genera nada. O sea, no, si yo al final del día puedo llegar y hacer un hoyo e irme, chuta, es fantástico. Así que es un poco lo que estamos haciendo a través de esta nueva plataforma. Ya en nuestras redes y en la página pueden ir viendo un poquito, pero como les digo, a principio de marzo ya tendremos eso disponible para la venta al público. Rápidamente, dale Rodrigo, perdón. No, yo la verdad me sorprendí por la rapidez de la nivelación para poder hacer primero los trazados y revisar la horizontalidad de todas las fundaciones para llegar con los muros que vienen perfectos. Es decir, yo coloco el muro y acá no puede haber una variación en terreno. Y para eso se ocupan las lainas o pletinas para poder absorber alguna variación que pueda existir. Es decir, como todo proyecto de construcción. Y era lo que nosotros nos dedicábamos 3-4 horas a hacer la nivelación. Ustedes colocaban el equipo. Que repíteme el nombre del equipo que colocaban esta estación RS, sí, NASA-4, sí. ¿Cómo se llama? El PR30 HBS, un láser rotativo que te entrega una amplitud de 250 metros de diámetro. Entonces con eso somos capaces, perdón, de radio, y con eso somos capaces de nivelar terreno, de hacer un montón de cosas, tanto en horizontal, vertical, e incluso podemos hacer pendientes. Entonces, en este caso lo usamos un montón para ver temas horizontales por sobre todas las cosas, que es lo que dice Rodrigo, y la verdad lo dejamos al medio de la obra. De hecho, en uno de los videos que mostraste al principio aparecíamos ahí bien metidos al centro, entonces la verdad ni se movió, o sea, lo pusimos ahí, íbamos nivelando, íbamos agregando lina en el caso de que fuese necesario. Entonces volvemos a lo mismo, tenemos el HH hoy día cada vez más costoso, cuesta más tener gente calificada, entonces es importantísimo ahorrar los tiempos. Entonces, chuta, esto mismo, que si te fijas, éramos dos, no es necesario, con una sola persona uno es capaz de hacer la nivelación, el equipo no necesita ahí un ayudante. Juan, de hecho, era quien estaba haciendo la mayoría de las cosas y en algunos casos tuvimos que hacer algunas perforaciones, cortes con esmeril, que es parte de la construcción, yo creo que todos los que están acá presentes en rigor, nosotros nuestro próximo en el proyecto que vamos a ejecutar, yo creo que en 3 semanas más, directamente uno de los tres que estamos en la cuadrilla, porque vamos a seguir participando en la cuadrilla, es súper importante participar en estos montajes, y son un par de horas, sino no son 6-7 días que uno está montando, voy a poder hacer uso del equipo. Y al mismo tiempo, mientras esté colocando las eslingas
o los elementos de sujeción y desaje de las piezas prefabricadas, uno está haciendo la nivelación. Es decir, hay un trabajo coordinado para que, listo, se tomó la pieza, está con su viento, empieza a bajar, y en esos 5 o 10 minutos yo ya logré nivelar la línea donde voy a ir con el muro. Es decir, ya se hizo previamente, pero igual se hace algún chequeo antes de hacer el montaje. No, fue genial. A mí me encantó la rapidez, a mí me sorprendió. Y lo que hay que poner es cuántos clientes en el mercado deberían estar usando estos equipos, porque son magníficos. Así, yo los encontré magníficos. Oye, le vamos a dar la bienvenida ahora a Úrsula, de la empresa Sika. Oye, acá van a decir, oye, Rodrigo trajo a todos los amigos. Mira, la verdad, uno lleva 23 años en la industria de la construcción y se van desarrollando relaciones profesionales, técnicas y colegas, donde nos vamos apoyando. Si yo le pido consultas a la Úrsula sobre temas técnicos de mortero, de hormigones, de aditivos, de vuelta ella me hace comentarios de prefabricado. Oye, Rodrigo, hay que dar una charla técnica en otro país. Es decir, yo quiero agradecerte primero, Úrsula, por la confianza que has tenido conmigo y con nuestra empresa para poder desarrollar un win-win en muchos aspectos. Es decir, vamos sumando fuerzas técnicas, competencias y experiencias de cada lado para poder impulsar cada una de nuestras empresas. Bienvenida, Úrsula, que es la gerenta de unidad de negocio de producción de concreto, Sika Chile. Te mandaste tremendo título de pega, ¿no? Mira, no sabía que era tanto, gerente de unidad. Úrsula, ¿a qué te dedicas en Sika para que la gente te conozca, por favor? Bueno, primero, muchas gracias, Rodrigo, por invitarme, por invitar a Sika a participar en este proyecto, ya que va completamente en línea con lo que nosotros hemos estado promoviendo y desarrollando, que es la llegada a la construcción 4.0. Yo me dedico hoy en día, bueno, estoy a cargo del negocio de producción de hormigón, ya que tiene tres subsegmentos, que es la industria cementera, las plantas de hormigón y las empresas de prefabricados. Estas son las tres que están bajo mi responsabilidad. Ya hoy en día conmigo trabaja René Díaz, que él es el que pudo participar del proyecto y que estuvo ahí con el ingeniero de producto participando aquel día, Jorge Burgos y René por los que nos representaron. Me hubiese encantado ir, lamentablemente no pude asistir en persona, pero de todas maneras te agradezco siempre contar con nosotros y llamarnos para este tipo de actividades que nos parecen sumamente interesantes. Mira, quiero mostrarles a todos cuál fue la participación. Ustedes ven acá la vivienda ya terminada, ¿vale? Con uniones de tope entre los muros y se genera una cavidad vertical, ¿vale? Donde se hace un relleno con un mortero de alta resistencia especificado, que en este caso es Sika, ¿vale? Y que se hace una vez terminado el proyecto. ¿Se dan cuenta? Los muros están lisos, perfectos, con una calidad de terminación de alto estándar y después, terminado el montaje, en menos de una hora, se hace un relleno de todas estas uniones verticales entre paneles. Y acá, primero se hizo un sello para poder evitar, siempre puede haber una diferencia en tolerancias de 2, 3 o 4 milímetros, se hizo un sello exterior entre los muros para que no hubiera escape de lechada, y después se hizo el relleno con este mortero, es un mortero autocompactante, hay que señalarlo, porque no puedo estar haciendo una vibración de este espacio, que es un espacio confinado y de menor tamaño. Y se hizo al final de la actividad, yo le dije a René que estaba participando, que fue un problema de descoordinación mío, yo le dije, René, si quieres asiste al montaje, pero después que termine el montaje va a participar tu equipo con todos tus productos. Y él no, él quiso llegar más temprano, es decir, en rigor hubiera llegado al finalizar la obra y apoyar en el relleno, pero quiso estar desde el comienzo. Hay fotos de ellos trasladando sacos de un lado para otro, no, se la jugaron, y yo quería darle las gracias, porque yo sí que los conozco hace muchos años, cuando yo hice mi tesis de hormigón autocompactante, ya en el año 2000 atrás, hablaba con Bernardo de la Peña sobre, oye, présteme estos aditivos para hacer estas pruebas y lograr hacer estos hormigones autocompactantes que también me encantan. ¿Qué te pareció la actividad, Úrsula? La rapidez de la construcción, la calidad, ¿qué te contaba René y qué te ha contado tu equipo? ¿Cuál es tu parecer?
No, excelente, fue una excelente actividad y de poder mostrar básicamente cómo se puede lograr montar una casa en 3 horas, tal como tú lo habías propuesto. Una excelente actividad, les encantó participar. Bueno, René, como te decía, está focalizado en lo que es la industria del prefabricado. Nosotros, si bien en esta oportunidad participamos en el montaje con el sello Sikaflex 11FC, que es el que tú comentabas antes, y con el Sikagraut 212, que se utilizaron en el montaje. También tenemos los aditivos, desmoldantes, aditivos que mejoran la terminación superficial de los elementos prefabricados, también hay fibras, o sea, tenemos un montón que podemos aportar, no solamente en la parte del montaje, sino que en la parte de producción de los muros prefabricados de hormigón. Sí. Así que, como digo, es una excelente oportunidad para nosotros para poder mostrar nuestro portafolio amplísimo de productos, sigue una empresa antigua ya en el mercado. Así que estamos desarrollando cada vez más productos que van en la línea de la sostenibilidad, obviamente. De hecho, el Sikaflex 11FC que utilizamos en esta ocasión lo vamos a relanzar este año en una versión más sustentable, libre de VOC y que tiene características que lo hacen curar más rápido, etcétera. Así que Bien, 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 todo en bien. pos de la industrialización, prefabricación y el aumento de productividad. Bien, Úrsula, yo quiero darte las gracias, como se las he dado a todos los que han participado, por la confianza, por la buena relación y la industria de la construcción es muy pequeña. Y hay un grupo de empresas y personas y profesionales que están mirando siempre el futuro, el cómo hacer las cosas mejor. Y yo estoy alineado totalmente a lo que tú lideras en tu empresa, que es también líder en la industria. Así que te doy las gracias y se pasaron a Ignacio, que cuando lo invité a participar me dijo, Rodrigo, no me al tiro. Y le dije, ¿qué otra cosa podemos sumar? Se entusiasmó, oye, veamos las fibras. Ya, pues veamos las fibras, pero al siguiente proyecto, porque ya teníamos todo diseñado. Bueno, ¿y qué otra cosa podemos colocar? Quisimos introducir el tema de las mejoras con los aditivos y las terminaciones de los muros, que salían bien, pero siempre es posible mejorar la terminación. Entonces, queda por hacer y esa es la invitación de poder seguir haciendo propuestas que mejoren la calidad, el desempeño y la productividad. Yo que te quiero mandar un abrazo, Úrsula. Quédate ahí en backstage porque vamos a seguir entrevistando y saludando a los que participaron. Vamos a darle la bienvenida Muchas gracias. a Benito. Yo me despido al tiro, Rodrigo. Tengo Ya, Cristian. reunión Vale, un ahora. abrazo, Cristian, que estés bien. Mira, tenemos ahí en vivo y en directo a Benito Jiménez desde la planta de encofrados y andamios Doca, que está ubicada en Lampa, ¿no es cierto? Así es, Rodrigo. Un gusto saludarte a ti y a todos quienes están conectados. Desde la trinchera, como tú has dicho. Ota, que está Ahí, bueno. mira. Oye, yo tuve la oportunidad hace 10 años atrás, conociendo a Sven Hempel, que es el gerente de ingeniería, me permitió participar. Tuve un año como gerente de planta. En su oportunidad era Claro. Hasbro, pero y después, bueno, tú estabas ahí, habías llegado, así También, que por nos supuesto. conocemos. No sé, nos conocemos hace una cantidad de años y una planta de encofrado, wow, es una industria autónoma de preparación, limpieza, logística, coordinación de piezas para paramentos verticales y horizontales. Así que, y se ve bien ordenada, eso es bueno, y limpia. ¿Qué es lo que están mostrando atrás, Benito? Mira, justamente acorde a tu invitación, Rodrigo, quise compartir aquí con quienes están conectados. Estas que ven acá vienen de nuestro taller de carpintería, de prefabricado, de encofrado. Bien. Ahí logramos mandar, por ejemplo, para que la gente se lo imagine, trozos de losa, de encofrado para losa, de 10 a 12 metros cuadrados, ya completamente prearmados, cargados sobre camión. A esto lo único que hace falta es descargarlo y ponerle cuatro puntales debajo, que son los mismos que pude ver en la foto tan buena que tú mostraste del montaje de la casa, y te permite de inmediato instalar y empezar a operar. Te olvidaste, viene con la placa incluida, cabezal, vigas, todo prearmado. Mira, tú lo señalaste. Voy a mostrar una foto ahora
está sobre tu cara y la mía, es la foto de la obra montada, terminada, con los puntales 15300 que utilizamos. Entonces alguien puede decir, oye, ¿pero qué tiene que ver Doca en la construcción con prefabricado si ellos trabajan en la construcción tradicional? Puede ser, válida la pregunta. Entonces uno tiene que entender que la construcción industrializada tiene diferentes grados de industrialización, acuérdense. Puedo tener con o sin prefabricado y en diferentes grados el uso de los materiales y la preparación de ese material. Entonces, una de las partidas importantes en la etapa de construcción con prefabricado es el montaje. Y después viene la construcción con la unión de esas piezas. Y para el montaje, yo tengo que estabilizar, aplomar, alinear, dejar vertical todos los muros, ¿vale? Y en este caso se diseña una pieza especial para no dañar los muros y se coloca en la parte superior del rasgo del dintel, como ustedes lo ven ahí en las puertas y en las ventanas, y se fija el puntal como se hace en cualquier obra tradicional. Oye, es súper rápido. Yo estaba apuntalando los muros y no es difícil de usar. Hay que tener, obviamente, cuidado cuando se desplaza el tubo dentro del otro tubo por la rapidez del montaje, pero una vez que uno entiende, los temas de seguridad están súper acotados. Cuéntanos qué tipo de puntal ocupamos acá. Bueno, Rodrigo, como tú bien lo mencionaste, esa es la serie 15300. El 15, de acuerdo a la tipología alemana de denominación y válida en Europa también, viene a denotar la capacidad mínima nominal del puntal. Digo mínima porque considera el puntal extendido en su máxima amplitud. Bien. Es para que no te confundas, son 15 kN, una tonelada y media de resistencia. Y el 300 o 350 viene a decirnos de la extensión máxima que ese puntal puede dar. Perfecto. 350, 3 metros y medio, 300, 3 metros. Bueno, acá tuvimos que utilizar dos tipos de puntales porque cuando se estaba estudiando el proyecto, uno dice, mira, con un puntal 300 yo podía utilizarlo por las partes interiores donde la altura de la fundación estaba a la misma altura del muro, pero por afuera de las fundaciones, claro, una excavación. Entonces en algún momento le digo, oye Benito, sabés que no me va a alcanzar el de 300, en algunos casos voy a tener que llevar uno de mayor. Tienen el 350 y ustedes nos pasaron el 20400, que era un puntal de mayor capacidad, pero al mismo tiempo de mayor alcance. ¿Vale? Todo, claro, manipulable por una persona. Es decir, yo los de 15300 me llevaba uno en cada lado cuando lo trasladaba, el de 20400 no, ese es más pesado. Y una persona en par de segundos lo fija, le mueve la rosca y después hace el ajuste final, pero milimétrico. Es decir, uno está viendo la nivelación y la verticalidad del muro y lo deja perfecto. ¿Sí? Uno hasta eso se sorprende, en que uno no hay excusa para que las cosas te queden bien. No, Benito, yo le quiero dar las gracias porque se la jugaron junto con Breno, junto con Sven, junto con todo el equipo para poder participar de este proyecto y que haya quedado así tan bueno y un trabajo tan rápido. Si eso es lo importante, ¿no? No se requieren tantos elementos. Y uno dice, chuta, son pocos elementos, sí, porque son industrializados. ¿Vale? No, acá no hay una estructura gigantesca de piezas y maquinaria, ¿no? Está el muro, está el puntal, hay una pieza que conecta el muro con el puntal, vamos a piso y vamos dando la verticalidad que corresponde. ¿Qué te pareció a ti el montaje, Benito, de yo lo tenía para 2 horas y media, como lo dijo Hugo al comienzo, y le dije, no, 2 horas y media me voy a demorar, 2 horas y media, y nos demoramos 3, obviamente porque había que hacer algunos ajustes propios del terreno. Pero así todo yo lo encuentro fantástico. ¿Qué te pareció a ti? Tú lo dijiste, me sumo. Fantástico, sí. Piensa que al final es una casa, un algo, un elemento que una familia, un alguien va a habitar en 3 horas, aunque hubieran sido 4. Fantástico. A mí me sorprendió mucho. Hay una anécdota que el vecino de la parcela que vive al frente salió en la mañana y dijo, hoy en la mañana no había ninguna casa. Volví en la tarde después del trabajo y la casa estaba construida y no podía creerlo. Y él dijo, oye, estuve meses construyendo mi casa. Entonces ahí está el costo de oportunidad de cuánto tiempo le vas a dedicar a tu proyecto personal de particular y también a las constructoras de el tiempo es dinero, el tiempo es oportunidad de estar
con tu propio negocio desarrollándolo, con tiempo, con familia. Entonces, eso es lo que la construcción centralizada tiene hoy día, una brecha de mostrar las ventajas, de parametrizar todos esos atributos que hacen la diferencia. Y ahí tenemos que ser más hábiles todos, todas las empresas que estoy invitando, en darle valor a esas ventajas competitivas. Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Piensa tú los gastos generales. ¿Cuánto vale un mes más de obra? ¿Cuánto vale? Yo creo que los conectados saben mejor que yo la respuesta. Es muy caro, es mucha plata. Así que la invitación y los tiempos que vienen, indudablemente, es modernizarse, industrializar. Y nos alegra haber estado a la altura, creo yo, Rodrigo, según tus palabras, por lo menos. No, totalmente. Se vienen nuevos proyectos prontamente y vamos a seguir participando de manera conjunta. Así que yo te mando un abrazo, Benito. Sé que te saliste de una reunión para poder participar, y qué mejor que estés conectado en vivo desde tu planta de encofrado y andamio en este programa Hablemos de Construcción, para hablar de esta construcción acelerada de vivienda. Así que te mando un abrazo a ti, a Breno, a Sven y a todo el equipo, porque se lucieron en servicio, en atención, en calidad, en la recepción de los puntales cuando los fui a dejar. No, genial, genial. Todo bien coordinado y todo funcionó a la perfección. Eso vos, Benito. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto, como siempre, asistir a tus invitaciones. Un saludo a tu equipo también de Negocio y Construcción. Realmente un súper buen partner. Me gustó mucho escuchar al principio lo de Discovery Precast. Fantástico lo que hace ahí. Así que también un abrazo para ti y éxito. Bien, muchas gracias. Oye, yo le quiero seguir contando porque como decía, efectivamente estamos hablando de Discovery Precast en esta oportunidad. Es decir, Rodrigo Reyes, que es un amigazo que tengo en tema de innovación y tecnología, y me decía, ya, pues Rodrigo, coloca tu avatar. Y yo le decía, bueno, ya habrá tiempo para que... No me puedo autoentrevistar, le decía yo. No, pero bueno, espero haberlo hecho de una buena manera para poder mostrar que soy un profesional inquieto, en el sentido de que me gusta hacer muchas cosas. Soy un emprendedor en que soy parte de Negocio Construcción y también soy parte de Discovery Precast, y hacemos cosas para poder transformar la industria. Y gracias a una muy buena relación que he formado con muchos profesionales a lo largo de estos años, se logra hacer esto, en que uno le hace una llamada o le manda un email diciendo, mira, tengo este proyecto, en que podría no invitar a nadie, o podría invitarlos para que mostremos al mercado lo que significa un trabajo colaborativo de eficiencia en la construcción. Y todos se sumaron. No se pudo sumar Tecnogrúas, que es la empresa que también participó, y que Alejandro Guzmán, me saco el sombrero, también participó con su grúa para poder desarrollar el montaje, evaluando todas las opciones de cómo se iba a hacer esto, si lo íbamos a hacer con camión plumas y con una sola grúa, con una posición, con dos posiciones. Recuerden que acá llevábamos un muro, les voy a mostrar la foto, un muro de... Ahí viene. Un muro de 10 metros, este es un muro de 10,12 metros de longitud, de 5, este pesaba 4 toneladas y media y que va en esta posición, ¿vale? Es decir, logramos hacer una modulación al máximo. ¿Puede haber cortado este muro en 3 partes? Sí, pero nosotros dijimos, bueno, se puede programar, se puede modular para que toda esta coordinación sea el montaje de una pieza en un largo de 10 metros, sí, y era posible. Desarrollamos la modulación, desarrollamos la ingeniería y todo el trabajo correspondiente para poder lograr una sola pieza de 10 metros de largo. Bueno, antes de despedirme, les quiero repetir que en Discovery Precast nosotros hoy día prestamos una cobertura de servicios, siendo ingeniería y construcción industrializada. Por un lado, construimos viviendas para todo segmento, ¿vale? También hacemos la inspección en los proyectos que nos piden. Desarrollamos en otras unidades de negocio, en edificación, minería, retail, estudios, evaluaciones de proyecto, ingenierías básicas, de factibilidad y detalle. Y también hacemos consultoría y asesoría estratégica para apoyar, y que lo estamos haciendo con otras empresas prefabricadas en Latinoamérica, a que den un salto y puedan desarrollar sus negocios
a un mayor nivel del que tienen hoy día. Más producción, más venta, nuevos productos, una nueva mirada de cómo vender los prefabricados que tienen. Y la cobertura hoy día, tenemos que agradecer al sistema, nos permite participar en actividades en Brasil, en Perú, en Ecuador, Colombia, que Úrsula a través de SICA nos invitó a hacerle una charla asesoría a una empresa de prefabricado. Estamos participando en Guatemala, en Panamá. Es decir, tenemos una cobertura que nos permite participar en cualquier tipo de proyecto. Recuerden, la construcción con hormigón o concreto es un método constructivo y en todas partes se ejecuta de manera artesanal, tradicional o industrializada. Y la construcción con prefabricados es un método constructivo más, ¿ya? No hay acá secretos, no hay aspectos de la NASA, no. Es simplemente, gracias a toda la experiencia que hemos adquirido estos últimos 12 años, poder hacer una propuesta de valor integral al mercado, muy profesional, pero con muchas ganas de hacer las cosas mejor, acompañando a nuestros clientes para que queden satisfechos con el producto terminado. Yo quiero mostrar acá las últimas fotos, porque miren esta foto con la terminación superficial de las piezas prefabricadas. Y al mismo tiempo estábamos montando, yo estoy ahí subido en la escalera, revisando la unión entre los muros. Están los puntales DOCA, está este yugo o viga para poder hacer el lisaje especial de todas las piezas prefabricadas, que ahí en la empresa de prefabricado Facoro se lució con este yugo, que es totalmente adaptable a todo tipo de pieza prefabricada. Y esta otra foto interesante que muestra completo en un 360 la construcción de la vivienda. Quiero recalcar, y esta es una foto muy interesante, antes de cualquier... Oye, Walter no se ha sumado. ¿Está por ahí, Walter? Que lo estoy viendo. Antes de hacer cualquier actividad de construcción con prefabricados, y como en toda obra, se desarrolla una charla de seguridad. Y acá hay un ejemplo donde están todos atentos a lo que está diciendo el prevencionista de riesgo, que estuvo presente coordinando la actividad y también previamente chequeando que todo funcionara de manera genial, así como estaba planificado. No hubo accidentes, no hubo absolutamente ningún problema, y este entre comillas atraso de no hacerlo entre 2 horas y media y lo hicimos en 3, es simplemente que hubo ajustes en la etapa de amarre de las piezas, de los ganchos de izaje y de la nivelación, especialmente de los muros, que significó hacer el trabajo en 3 horas. Mira, hablando de Walter, que estaba ahí tras bambalina, pero ya se conectó, vamos a darle la bienvenida. A ver, veamos a Walter, está acá. Aquí está. Walter Smith es el representante técnico de ventas de Bridon BKR. Walter, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Walter, uy, estaba ahí tras bambalina. Casi te quedas fuera del barco, pero te alcanzamos a sumar. Está bien. Los últimos serán los mejores. Exactamente. Cuando uno está desarrollando toda esta actividad, uno lo puede desarrollar con eslinga sintética o con eslinga de cadena. Están los ganchos de izaje, está la viga o el yugo, está después la grúa y después está obviamente la actividad de montaje. Y una de las cosas que a todos nos tienes que preocupar es la seguridad, la garantía de accesorios y piezas para poder hacer un izaje con seguridad y que tú puedas trasladar la pieza prefabricada a su posición definitiva. Y en este caso, Bridon BKR tuvo una participación de lujo con varios elementos que quiero que Walter los explique y las comente. Walter, cuéntanos, ¿qué haces tú en Bridon BKR y cuál fue la participación que ustedes tuvieron en este proyecto? Gracias, Rodrigo. Bueno, gracias por la invitación a la actividad del montaje de esta casa en Turquía. Fue muy interesante, muy provechosa para nosotros como empresa, como líderes en nuestro ámbito. Siempre estamos atentos y buscando las nuevas técnicas, interesados en conocer nuevas técnicas. La construcción industrializada llegó para quedarse. La verdad que la industria de la construcción, la minería, va a tener que ajustarse a las nuevas demandas del mercado, ¿verdad? Donde nos piden mayor eficiencia y eficacia,
y menores impactos negativos, ¿verdad? En cuanto a impactos ambientales, sociales, y probablemente, y muy probablemente y con certeza, lo que tú estás promoviendo, esta construcción acelerada o industrializada de viviendas y obras industriales e incluso mineras, va en ese, con ese norte. Para este proyecto en particular, suministramos la maniobra de izaje, que eran el linga de cadena, Linkline, una marca propia de Brighton Becker. A nosotros nos conocen más bien como Prodinsa, sigue siendo nuestra razón social, pero para quienes nos escuchan, Brighton Becker es hoy día, bueno, hace ya 6 años aproximadamente, es el dueño de Prodinsa, ¿no es cierto? Prodinsa quedó como una marca del grupo, y Brighton Becker tiene una presencia a nivel mundial. Tenemos 17 plantas de fabricación de cables de acero y cabos sintéticos. En Chile tenemos más de 56 años de presencia. De hecho, hace una semana aproximadamente estuvimos de aniversario. Y nuestra marca Prodinsa ha sido sinónimo de calidad durante décadas. Y pues, bueno, volviendo a tu pregunta, para este proyecto suministramos el linga de cadena configurada con accesorios Crosby. Como bien sabe el mundo de la construcción y la minería, Crosby es el referente y líder mundial de accesorios de izaje. Estos accesorios son grado 10 o 100, que le da, en comparación a una eslinga grado 80, tiene un 25% de mayor capacidad. Todos los accesorios Crosby son los que se utilizan para eslinga de cadena son ensayados individualmente, cumpliendo con toda la normativa, en este caso la americana, ASME. La verdad que el interés de nosotros en participar en este proyecto es aportar valor y aportar seguridad. Ese es nuestro foco. Nosotros no transamos con la seguridad cuando se hacen izaje y hay carga suspendida. Hay mucho riesgo de accidente, por lo tanto, no podemos transar con eso. La seguridad es lo primero. Por lo tanto, nosotros siempre trabajamos con productos de la más alta calidad. Mira, Walter, yo quiero agradecerte a ti y a Cristian Opaso, porque en la misma línea que invité a todos los demás a participar, yo le dije, mira, vamos a desarrollar este proyecto y tengo todos estos participantes, tengo toda esta cadena de actores en que me gustaría que ustedes mostraran sus soluciones y productos. Y este es el objetivo, ¿eh? Hay que visibilizar la construcción industrializada, hay que dar a conocer las soluciones, pero las soluciones tienen etapas, tienen partes, tienen procesos, y cada una de estas tienen revisiones estructurales, tienen revisiones de posición, tienen revisiones de uso de materiales, de capacidades resistentes. Y acá hay un ejemplo de, estamos trasladando este muro de 4 toneladas y media, este es el muro, porque el más pesado, el último que montamos de 5 toneladas y media. Y acá efectivamente se notan las cadenas. Para la gente que está mirando, ¿qué está puesto junto arriba de las cadenas? ¿Qué es ese elemento que se ve junto en la conexión con la viga, Walter? Explícale a los demás y por qué también se había considerado. Perdón, desde el yugo, desde el spreader que está arriba, ¿verdad? Ahí están conectados, si mal no me equivoco, hay grilletes. Sí. Y luego viene una eslinga de cadena doble, un eslabón maestro, ¿verdad? Conectores, cadena de media pulgada, y finalmente conectado a estos ganchos especiales que van embebidos en el hormigón. Ganchos Crosby, modelo Churlock, de media pulgada también, lo que trabajando a 60 grados de apertura de la eslinga le da una capacidad para cada eslinga de 11.8 toneladas. La verdad que estábamos absolutamente sobrados en cuanto a la capacidad de las eslingas, pero insisto, la verdad que en cuanto a certeza y seguridad no hay que correr riesgo, así que nosotros la verdad que encantados de participar en este evento.
por la implicancia que tiene. O sea, es decir, hay un tema de visibilizar estas nuevas técnicas, que es súper importante. Es súper importante que la gente conozca que hay alternativas, que son eficientes, ¿no es cierto?, que son rápidas y son seguras. Exactamente. Walter, yo te quiero dar las gracias a ti y a Cristian Opaso, que es el gerente general de Bridon BKR acá en Chile, por el apoyo y por participar de un proyecto real. Esto no es un prototipo, esto no es una prueba de escala, no, es la construcción de una vivienda real, que es parte del negocio que desarrolla Discovery Prica de construcción acelerada de vivienda, ¿vale? Y como lo dije al comienzo, el objetivo es, puedo, como cualquier constructora, señalar que esto es propio de nosotros y ya se ejecutó y acá está el resultado, o mostrar a toda la cadena y actores que participaron, va a dejar en evidencia que este es un trabajo colaborativo, muy profesional, que implica la participación de cada uno de los profesionales. Detrás de esto fue el comentario de Walter: mira, vamos a ocupar esto, esta es la mejor opción, este es el mejor elemento, listo, las coordinaciones de la entrega de los elementos. Es decir, todos estuvieron a la altura para poder ejecutar este proyecto, que finalmente se terminó haciendo en 3 horas, que es un hito a nivel nacional y latinoamericano. ¿Para qué? Para ir en búsqueda de clientes particulares, como también atender el déficit habitacional y la emergencia habitacional que hoy día está presente en todas las regiones. Walter, te quiero mandar un abrazo, se pasaron, saludos para ti, para todo tu equipo, la bodega, la logística, el equipo de ingeniería, tú, detrás de ti hay un tremendo equipo apoyándote y van a venir nuevos proyectos, así que vamos a seguir haciendo cosas y desarrollando nuevos negocios. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias a ustedes. Bueno, les quiero reiterar a todas las personas que estamos desde radionegocioconstruccion.com haciendo la transmisión en vivo del programa Hablemos de Construcción, donde gracias a una cobertura especial de la radio, se fue a terreno un equipo a hacer grabaciones, a hacer entrevistas y a poder captar y levantar información de lo que fue la construcción de esta vivienda de manera acelerada. Discovery Precast, que es una empresa de la cual yo también participo como director y participo en el desarrollo de los proyectos y en el área comercial, hoy día tiene una propuesta de valor al mercado en la cual cada persona, cada particular, cada constructora puede comprar viviendas tipo que ya están establecidas en superficie habitable de 40, 50, 60, 70, 100 metros cuadrados, y también soluciones a medida que pueden tener 1, 2 o 3 pisos. Acá, así como tú construyes en hormigón armado cualquier tipo de estructura, acá es lo mismo. El método constructivo con prefabricados de hormigón armado se aplica también a cualquier tipo de estructura de hormigón armado. No hay absolutamente ninguna diferencia desde el punto de vista de la materialidad. Sí hay evidentes diferencias en los tiempos de construcción, en la calidad de la construcción, en la cero gestión de residuos, en el alto nivel de coordinación, que significa una seguridad sin accidentes, mínimo personal en la obra, una cuadrilla de 3 personas hizo el montaje de la vivienda, y a todo esto se le puede incluir una visión sustentable, de ciclo de vida, de eficiencia energética. Es decir, tú eliges cuánto prefabricar y tú eliges qué calidad de obra, a qué tiempo la quieres diseñar, ¿vale? Y cómo la quieres construir, 100% prefabricada o las fundaciones las entregas tú en terreno y nosotros llegamos con los muros. Les voy a recordar que esta es la imagen del supermercado de prefabricados, que para muchos puede ser una propuesta muy vanguardista, pero la verdad fue efectiva. Hoy clientes que a un solo clic compran una vivienda, se la ajustamos de 70 a 84 metros cuadrados, que fue lo que finalmente quiso nuestro cliente, y terminó en este ejemplo de construcción real de vivienda. ¿Vale? Podemos atenderlos a todos
en, ahí va a aparecer proyectos@discoveryprecast.com y también en redes sociales ustedes me pueden seguir y hacerme alguna consulta o cualquier comentario, ¿vale? Ahí está abajo saliendo proyectos@discoveryprecast.com y también salía mi celular. Le quiero dar las gracias a todos los que participaron hoy día haciendo un listado: Hugo de Facoro, Cristian de Hilti, Úrsula de Zika, Benito de Doca, ¿cuál me falta? Walter de Bridon Becaer, Alejandro, que no se pudo sumar, de Tecnogrúa. En conjunto, en un trabajo colaborativo, es posible impulsar y desarrollar proyectos de construcción acelerada de viviendas. Esto ha sido por hoy en lo que es relacionado al tema de Discovery Precast. Ahí hay un QR para que cualquier persona que quiera acceder a nuestras soluciones lo pueda hacer. Y ahora tengo que transformarme porque tengo que cerrar el programa como conductor. Tenía razón el Rodrigo Reyes. Tenía que haber un avatar entrevistando. Y este programa, recuerden, se hizo basado en el especial de construcción industrializada gracias a una cobertura especial de la radio que se hizo en terreno, grabando todas las actividades, sacando fotos a todas las actividades, entrevistando a todos los participantes, que eso todavía no lo mostramos. Les quiero recordar que estamos en la revista Negocio Construcción preparando el lanzamiento de la edición de abril relacionada a túneles y obras subterráneas. Viene un profesional de Codelco a hablar de todo lo que se ha avanzado, otro de Metro de Santiago, la empresa Subterra, mostrando su cobertura y experiencia internacional en más de 35 países, 700 kilómetros de túneles, a otro nivel. Se van a sorprender, les va a encantar la edición de abril. La edición de marzo está saliendo ahí al lado. Ahí está. Ahí sí. Ahí está saliendo la edición de marzo. Atrévete a dar el salto hacia la construcción industrializada. Yo creo que pero mire, si se dan cuenta en la imagen, hay un resorte, ¿eh? Es decir, hay unos que se tienen que impulsar y hay otros que hay que subir los resortes y lanzarlos al otro lado, ¿vale? Porque tienen que transformarse en la construcción industrializada. Y también que ya estamos preparando la edición de mayo, porque esto no se detiene, la edición de mayo referida a impermeabilización. Así que ahí le vamos a estar contando más noticias de eso. Ha sido un agrado participar en esta edición donde se pudo mostrar lo que estamos haciendo en Discovery Precast. Ahí apareció y participa en el especial de impermeabilización de mayo. Espero le haya gustado todo lo que conversamos, todo lo que hemos presentado. A todos los que estuvieron conectados desde LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube y desde las aplicaciones de Google Play y desde Radio Negocio Construcción, muchas gracias. Siempre es un agrado poder transmitirles contenido de valor para transformar la industria, para mejorar el desempeño de nuestros proyectos y que nuestros negocios sean más rentables. Un abrazo, que tengan un muy buen día y espero verlos muy pronto. Que estén muy bien. Find myself again, but life is one big riddle of the future and what's been. Guess it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right, nothing can stop me in the night, like I am leaving all the bad stuff. And trying to remain so strong, I know it's good if I'm alone. I got it, I gotta go, go, go. Running to better times, go, go, go. From my emotions, I'll go, go, go. Running to better times, to better times.
Remember I was laughing in all the photos that you took. But now it looks like acting, like we were fiction in a book. Cause it's the way it goes, and I will never know why you let me go. Look to the left, look to the right. Nothing can stop me in the night. Like I am leaving all the bad stuff and trying to remain so strong. I know it's good if I'm alone. I got it, I gotta go, go, go. Running to better times. Go, go, go. From my emotions I'll go, go, go. Running to better times. 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 I look to the left, look to the right. Nothing can stop me. Nothing can stop me in the night.